Grupo Box Art Multimedia. A la vanguardia en transmisión de radio y televisión por internet. Presenta. Costó 4 años subir a un ring. No nos imites, te puedes lastimar. Haz contacto con nosotros a través de boxartstudio@hotmail.es. Amigos de Lucha Libre TV, estamos con 4 grandes estrellas de la lucha libre nacional. Ella es Princesa Kiara. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, aquí pues... Muy bien. Ella es Zuka. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hacer. No, gracias a ti. Ella es Reina Obscura. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Y Princesa Legna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Chicas, quiero agradecerles primero, antes que nada, que hayan venido desde tan lejos, de distintos rumbos, a esta entrevista, a este lugar. Muchísimas gracias de verdad por su presencia. Gracias. Princesa Legna, ¿cuánto tiempo en la lucha libre? Mira, llevo entrenando 10 años, pero por cuestiones personales y bueno, de la escuela, pues me tuve que retirar un tiempo. Entonces ahorita ya así de que llevo luchando, se podría decir, continuo, es ya un año. Ok, un año ya continuo. Ajá. Muy bien. ¿Cuánto tiempo te tardaste para subirte a un ring antes de ya subir como profesional, vaya? Yo estuve entrenando lo que fueron 4 años. O sea que no es tan fácil. Bueno, para mí no fue tan fácil porque mi profesor era muy exigente. Fue Panchito Villalobos, fue mi profesor y sí era muy exigente conmigo. Decía que antes de pisar un ring habría que tener la experiencia y
los conocimientos para subirse a luchar. Ok. Reina Obscura, ¿cuánto tiempo como luchadora profesional? Yo realmente apenas llevo un poco, llevo un año y medio. Entrenando, decía, bueno, empecé a los 11 años. Por motivos de salud me retiré. Regresé hasta los 15. Ya me tardé 3 años para poder luchar profesionalmente. Muy bien. ¿En tu caso, Zuka? En mi caso, yo llevo 7 meses seguidos de lucha. Año y medio entrenando para subir. Muy bien. ¿Y en tu caso, ya cuánto tiempo de luchadora profesional? Yo tengo 5 años de luchadora profesional, pero antes entrené 3 años para poder subirme a un ring. Princesa Kiara, ¿quién diseña tu máscara? Bueno, mi hijo me hace el diseño y el que me hace las máscaras es el callejero. Ok, ¿podrías voltear un poquito para que la gente pueda apreciar? ¿Nos dices el significado de las grecas de tu máscara? Son rayos que salen aquí y en esta parte de acá. Una como especie de espada aquí en medio. Uh-huh. Muy bonita tu máscara. Zuka, ¿quién diseña tu máscara? Yo la diseñé. Y fue también con ayuda de un amigo que se llama Carlos y de hecho él me hace mis equipos. Ok, ¿y es así el antifaz como tal? Ajá, bueno, tengo otra máscara que es completa, pero ahorita esta fue de urgencia prácticamente por cuestiones de que me robaron la mía. Ok. Pero ya vamos a mandar a hacer las otras. Muy bien. Reina Oscura, ¿quién diseña tu máscara? ¿Cómo es este diseño tan bonito, tan original? El diseño es mío. No se distingue bien, pero son puras iniciales. Trae lo que son las iniciales de mi padre, de mi madre. Incluso trae mi inicial. Y de las personas que yo cuento que me han apoyado bastante desde que empecé. ¿Podrías voltear un poquito para que la gente vea tu? Princesa Legna, de tu máscara, cuéntanos, ¿quién la diseña? Fue diseño propio mío y de uno de mis tíos. Son unas alas de un ángel y esto es el significado de cada ser querido que se me ha ido. Por eso yo escogí las alas de los ángeles y la corona de princesa. Muy bien. Chicas, cuéntenme, ahorita están promocionando una lucha que es una batalla campal, tengo entendido. ¿Quién me dice cómo va a estar este asunto? Bueno, la dinámica es que vamos a estar primero en Chilpancingo Guerrero mañana. El día de mañana es una campal. Va a ser por un trofeo. Y el día 15 vamos a estar en Acapulco. En Acapulco. Y también va a ser campal. También es por un campeonato. Ok, ¿y va a ser parejas, tríos, todos contra todos? Todas contra todas. Una campal. Okay. Hasta que la última quede a vencer. Exacto. ¿Y de las 4 que están aquí, quién va a ganar? Yo. A ver, yo voy a ganar. No le hagan caso, aquí está lo que va a ganar. Sí, el público es el que sale ganando definitivamente. Por supuesto que voy a ganar yo. Todos aman a Reina. Quiero decirles, gentiles amigos, que están ustedes oyendo un poco de ruido, de pruebas de sonido que están haciendo. Estamos grabando, desde el Salón Caribe, aquí en Ribera de San Cosme, donde próximamente van a venir estas 4 hermosas chicas a la convivencia, a convivir con la gente, a estar con la gente. Por aquí. La próxima sí vengo. Muy bien. Yo también. Muy bien, chicas. Grupo VoxArt Multimedia. Una empresa familiar presente en más de 15 países distintos. Una comunidad que destaca por un carácter muy especial. Marcado por una forma de hacer las cosas abierta, en plena colaboración familiar. Princesa Kiara, ¿por qué
meterte a la lucha libre. Yo no me imagino, y esto es para las cuatro, cuando las ves llegar, nosotros que tenemos la fortuna de verlas de repente sin la máscara, sin el equipo, ves llegar cuatro chicas muy bonitas, muy hermosas, gracias, muy sexys, muy, muy frágiles. Eso dicen todos. Y exactamente, de repente las ves arriba del ring, que he tenido oportunidad de ver algunas de ustedes trabajar, y ves los vuelos, y ves las llaves, los sillazos, las rudezas. Y ¿cómo es esto, princesa Kiara? ¿Por qué la lucha libre? Bueno, yo más que nada, no era mi intención subirme a un ring. Yo simplemente ocurrió un suicidio en mi familia, de ahí vine un estado de depresión demasiado fuerte. Y el doctor, pues pensando que me iba a consentir con medicamentos y todo, me dijo, no, estás gordita, vete a hacer ejercicio. Como yo llevaba a mis hijos a practicar lucha libre, dije, bueno, pues voy a hacer la condición para, pues, un poquito desestresarme, quitarme esta depresión que tengo. Yo sin imaginar que un día, por cuestiones de apoyar a un compañero, él me dijo que si lo podía yo apoyar. Yo le dije que sí. Pero nunca pensé que yo iba a subir, yo pensé que a lo mejor que quería que llevara yo a mis hijos o algo. Cuando me dice, ¿con qué nombre va a subir? Le digo, no, pues yo no tengo un equipo, no tengo una máscara, no tengo absolutamente nada. Él me dijo, ¿sabe qué? El equipo no hace al luchador. Dice, usted nada más dígame, ¿con qué nombre va a subir? Y ya veremos entre compañeros quién le ayuda para comprarse, a comprar algo o algo que tenga usted disponible para ponerse. Fue así como yo... La primera vez subí a un ring, de hecho, a luchar ya después de 2 años y medio de condición física y entrenamientos. Muy bien, ¿y hasta la fecha? Hasta la fecha. ¿Y hasta dónde piensa llegar, princesa Kiara? Pues yo ya no me considero una persona joven así como mis compañeras, pero estoy dispuesta a dar lo que sea, seguir adelante, demostrarle a la gente que también las personas que estamos un poco grandes de edad también todavía podemos, si lo queremos hacer. Muy bien. Zuka, en tu caso, ¿cómo empieza el contacto con la lucha libre y después la decisión de hacerte luchadora? El contacto, eso es algo chistoso, ¿no? Porque yo solo veía la lucha en televisión. De repente me dijo una amiga, ay, tengo un novio luchador, vamos a verlo. Pues lo fuimos a ver y me nació la curiosidad por saber que cómo se entrenaba, que bueno, todo lo que él hacía. Y empecé a investigar con él. Me mandó con Emilio Charles Jr., que en paz descanse, y con él fue que empecé a entrenar. Fue más que nada la curiosidad. Y después fue el revelarme a mi mamá, porque pues no le gustaba. Y por mi necedad, mi aferramiento a estar ahí, fue que empecé con la lucha libre. Muy bien. ¿Ahora qué dice tu familia? Yo estoy loca prácticamente, ¿verdad? Sí, pero pues ahí más o menos me apoyan, gracias a Dios. Muy bien. Princesa Elena, ¿cómo es que te metes dentro de este rollo de la lucha libre? Pues desde muy pequeña, a la edad de 12 años, me empezó a llamar mucho la atención porque yo visitaba a mi abuelo y cada 8 días estaba viendo las luchas. Entonces llegaba y me sentaba con él y a ver las luchas, ¿no? Entonces hasta que un día agarré y le dije a mis papás, ¿saben qué? Quiero ser luchadora. Y lo mismo que dijo mi compañera Zuka, ¿no? Lo primero que te dicen es, estás loca, eso es para hombres y no sé qué. Bueno, el chiste es de que yo agarré y empecé a investigar escuelas de lucha libre. Y ya me metí a entrenar. Y así hasta que pasaron 4 años y fue cuando hice un ring. Reina Oscura, ¿y qué hace una chica como tú en la lucha libre? Bueno, una chica como yo. Y yo me lo explico. No, yo vengo de padre luchador. Desde la corta edad, desde que yo tengo memoria, desde los 6 años, él me llevaba a sus funciones y siempre vi a los luchadores como un superhéroe. Nunca me dio miedo, nunca me espantaron.
realmente yo los veía así como mis superhéroes de carne y hueso. En vez de preferir jugar con Barbies, yo quería ir a las luchas. Cuando mi papá no se encontraba en casa, yo me ponía sus máscaras y me aventaba de la cama y así me que tenga pensando que ya era luchadora. Del amor lo traigo por eso. Es un respeto muy grande que yo siento hacia la lucha libre por mi padre. Un amor que nace de mí. Que cuando yo empecé a entrenar, mi papá no quería que me dedicara a esto, pero me apoya. Aún así, a pesar de todo, me está apoyando al máximo y en cada evento siempre me ha apoyado. Chicas, cuéntenme, alguna que me quiera contestar, ¿qué opinan ustedes de esta gente nueva que ha estado saliendo por todos lados, que son muchachas y muchachos, porque es en ambos sexos se ha dado, que entrenan 3 meses y arriba del ring y a luchar y a querer hacer los lances y a querer hacer llaves? ¿Qué opinan de esto? Eso está muy mal porque son luchadores al vapor. Exactamente, sí. Se les puede llamar luchadores. Está muy mal porque principalmente ellos regalan su trabajo, algo que afecta a todos realmente porque piensan que todos somos iguales. Lamentablemente sus compañeros seguido van a estar lastimados porque no cuentan con esa base que a uno le permite estar luchando. ¿Qué opinas tú, Zucca? Pues lo mismo. Te pregunto porque, bueno, no sé exactamente tu edad, pero la vez anterior te dije que estabas muy chavita y te ves, vaya, te ves más chiquita que todas. ¿Qué opinas tú? Pues yo no puedo decir que... ¿Escuchaste eso? Yo no puedo decir que soy una gran luchadora, pero día a día pues me estoy esforzando por serlo, ¿no? De esos luchadores, como dicen mis compañeras y aquí Reina, que son luchadores al vapor. Obviamente no tienen la base para poder hacer lo que a lo mejor y nosotros ya hacemos. Quieren intentar cosas que hacen los demás y por obvias razones se lastiman. Lógicamente necesitamos un entrenamiento, empezar desde abajo para después volar. Perdón que interrumpa, es que hay compañeros que piensan que la lucha libre nada más es volar y dar así puro golpe. No, hay que tener una base para saber lo que es necesario, no solo vuelos y lo que está de moda ahorita que es la lucha extrema, en mi opinión. El strong style, ¿no? Exacto. Para mí la lucha extrema no es lucha libre. Paradita, pompita, no. Sí, de hecho, ¿qué crees que hemos platicado con los compañeros que nos han hecho el honor de venir a las entrevistas, tanto aquí como en el parque de la tercera edad donde grabamos, los martes, y hemos coincidido en esta situación porque, primero, luchan sin un ring. Exacto. Con lámparas, con sillas, con ¿cómo se llama? Botellas, sí. Lo que se pueden romper. Sí, y como hemos comentado, bueno, ¿y quién? Si no les están pagando, pues ¿quién paga esas consecuencias? ¿Quién paga esas lesiones, esas heridas? ¿Cómo se soluciona eso? Como dicen mis compañeras, son luchadores al vapor. O sea, donde les den la oportunidad de luchar es donde van. Y no les importa si es extrema o con lámparas, con lo que sea. Pero el chiste es luchar para ellos. No valoran realmente lo que es la lucha libre. Bueno, al menos yo, para mí, respeto mucho lo que es la lucha libre y le tengo mucho cariño. Y pues me gustaría que todos le dieran lo que es, ¿no? Su lugar, sí. Como es la lucha libre. Por lo cual, a mí me gusta respetar mucho lo que es el ring. Se merece un respeto porque, sí. Pues, cuando yo subo a luchar, en él está mi vida, ¿no? Cuando yo subo. Así se podría decir. Sí, la vida también viene la de los demás. Si aún así uno con lo que hace, que trata de luchar bien, se lastima, que no serán ellos que se rompen lámparas y por demás. Y es que es lo que dicen mis compañeras, ellos sin importarles que haya pago o no, ellos con tal de luchar y lucirse, porque hay muchos luchadores que en realidad no saben hacer nada, pero por quedar bien con las mujeres dicen, es que soy luchador y es que fíjate que esto, no se trata de esto. A mí mi padre siempre me inculcó el respeto hacia la lucha libre, de ahí nació el amor que yo le siento a la lucha libre, entonces sí me molesta que hagan eso, ¿verdad? Es muy mal, muy mal.
Muy bien, chicas. Más que nada no cuidan su integridad física. A ellos no les importa, ¿verdad? El hecho de que lo suban, porque la verdad es un riesgo. Las lámparas sueltan vidrios muy pequeños que pueden no solamente lastimarse a ellos, sino también a la gente. Luego se meten la integridad física es importante. Casi la mayoría de los que practicamos la lucha libre, lo que nos importa es bajar bien de un ring, sin tener una lesión del compañero ni uno mismo. Así como subimos, bajamos. Sí, porque ya hay quien me dijo, ¿no? Bueno, cuando subes a luchar, sabes que subes bien, pero no sabes cómo vas a bajar. Ven a Huatulco, tienes que vivirlo. Chicas, yo quiero aprovechar que están todas, ya tocamos el lado femenino, el amor o el masoquismo a los cates. Pero, ¿qué tanto batalla una mujer con la afición hombres arriba del ring? Muchísimo, es mucho porque nunca falta el borracho que se quiera pasar de listo, que diga cosas que no van. Que siempre digan, no, es que estás bien bueno, sabrosa. Ay, mamacita. Nunca faltan, en realidad, pues sí es muy molesto porque uno sube a hacer un trabajo que a uno le gusta, no para que le digan ese tipo de cosas. Y en verdad sí es muy, muy molesto. Aparte sí hay aficionados que, bueno, a mí ya me tocó, ¿no? Que salí a luchar y me agarraron la pompa, ¿no? Entonces, pues imagínate, yo así como que temblando del coraje, pero pues ahora sí que con coraje o no, sí le di un cachetadón porque dije, no, me respetas porque a pesar de todo soy una dama. Muy bien. También a veces ha habido discriminación por parte de algunos compañeros. A lo mejor entrenamos muy bien y hacemos lo que tenemos que hacer, pero ya dentro de una lucha a veces sí hay discriminación hasta por parte de los compañeros, porque luego se exceden en pegarnos tan fuerte que hasta luego dicen, ahora no, que quería subir a luchar. O sea, hay discriminación también por parte de ellos. También a veces de la afición, bueno, muchos, no sé si han escuchado y supongo que sí, que las mujeres hicieron para la cocina, sí. Todo, sí, para el quehacer y todo eso. Créanme que no, véannos a nosotras. Por dar una buena lucha. Yo quiero preguntarte, en tu caso, Zuka, por ejemplo, si algún aficionado te agrede por X o Z razón, como te pasó a ti, Princesa Legna, ustedes están obligadas por situaciones de reglamentos, de comisión, a no tocar a la gente. Sí. ¿Qué tan válido es, por ejemplo, lo que te pasó a ti, que te defiendas, que digas o que tengas que poner a alguien en su lugar? ¿Qué tan válido es? Pues es que uno reacciona como lo haga, ¿no? Bueno, yo en mi caso soy muy explosiva en el momento, igual puedo reaccionar con un golpe con X o Y. A lo mejor y sí en la comisión y te pueden regañar, ¿eh? No puedes tocar al público. Sí, claro, pero si me está tocando a mí, o sea, tampoco el público puede tocar al luchador. Pero si me está tocando a mí, me está agrediendo y es algo que no es válido tampoco. Sí, porque esto va más allá de la situación de la integridad física, ¿no? Ya es la integridad moral, lastimar el pundonor de una dama, ¿no? Ya es prácticamente meterse más allá de lo que se debería. Chicas, cuando ustedes se suben y haciendo hincapié en lo que me estabas diciendo, a luchar con un varón, ¿qué tan difícil es? Es muy complicado, muy muy complicado, porque de antemano uno como mujer sabe que es mayor la fuerza. No se puede decir que no nos podemos comparar con los hombres en tanto a fuerza, porque eso es algo imposible, ilógico. Es algo ilógico, ¿no? Entonces sí es como que un reto mayor, pero pues nada que preparación y mucha seguridad en sí misma no pueda hacer. Mañana.
mañas. Sí. ¿Les ha tocado, yo no he visto, pero les ha tocado un mano a mano contra un hombre directo? No. O sea, son luchas combinadas casi siempre. Mixtas. Perdón que interrumpa. Tengo 19 años, no soy una viejita como Nicole. No. Lo que pasa es que, mira, si tú las ves a las dos juntas, ella se ve bien chiquitita. Ay, sí. ¿No? Ah, no, pero ese ya es estatura, ¿no? Síguele. Eras mi amiga. ¿Ya vio cómo no existe la discriminación? No vamos a hacer tu sueño realidad, ir a la playa en la noche. No, te vas caminando. Amiga. A ver, si yo vi una publicación por ahí en el Facebook de que alguien puso, nos vamos a la playa. ¿Quién fue la que lo puso? Nosotras. ¿Sí? ¿A dónde se van a ir a la playa y yo chicas, voy a luchar? ¿A dónde se van a ir a la playa? Cuenten. A la playa no sabemos cuál, Caletilla, pero vamos a ir a Acapulco. No, sería Caletilla. O sea, van a luchar en Chilpancingo y ahí se... Acapulco Guerrero vamos a luchar el día sábado, que es mañana a las 6:30 de la tarde. Y el día domingo nos vamos a presentar en Acapulco, igual a las 6:30. Ajá. Ok. Y ya de ahí, pues a la playa. A la playa. Vamos a la playa. Oh, oh. Muy bien, chicas. ¿No? Hay dos cosas que tienen que hacer, y lo digo públicamente, ahí en Acapulco. Una es irse al Pepe's a tomar un trago, ver la postera. No, que tú no vas a ver. Es cierto, ellas toman, yo soy deportista. No. Yo por eso, pura agua. No, es pura mía. Es comercial. Le vamos a cobrar el comercial así. ¿No? Exacto, los estoy promocionando. Muy bien. Agua, lo que mencionaban de cuando se tienen que enfrentar contra un público agresivo, y que si los tocan ustedes, la comisión les llama la atención a ustedes. ¿Qué ustedes no le pueden exigir a la comisión, que entonces dónde está su seguridad para que no pase ese tipo de cosas? Exactamente. De hecho, siempre que hay una función, a veces dicen, ¿no? Es que el luchador es muy payaso, no quiere que se le acerque el público, no esto. Pero es mucho mejor que haya malla de protección para evitar esos problemas. Por eso, pero una cosa es un luchador. Ajá. Bueno, en este caso, la integridad bueno, para yo ustedes como mujer mujeres, sí exijo que haya que haya malla de protección o que mínimo que salga seguridad ahí. Que nos ¿no? acompañe al ring para que sí. no pasen este tipo de casos. Y es que independientemente de que a uno le quiera faltar al respeto tocándola o así, hay diversos, mayormente los niños con los que, ay Dios, que están aventando la botella de agua, que se cae uno al ring, se cae uno abajo del ring, perdón, y ya la agarraron, ya le pegaron, eso se por lo regular son niños los que hacen eso está muy mal, por eso es que eso para mí es falta de seguridad de los organizadores, de la comisión, exacto, es mala organización, entonces sí estaría mejor que en todos los eventos hubiera malla de protección. Se ahorran unos pesos por complacer al público de alguna manera. Sí, exacto. Chicas, ¿alguna vez les ha tocado que alguien de lo que está hablando la saque de quicio? O sea, estás concentrada en la lucha, estás arriba del ring, pero está duro y duro y duro y duro. Y llega un momento en que dices, hijo de tu, me voy a bajar. Sí. Bueno. A mí me irrita a mi compañera Zuka, pero... No es cierto. Pero se desquita. Sabe que la onda, pero Zuka. ¿Estaba roja? A ver. Enséñanos. La salvo así aparte. No, eso es privado. Niños, no vean esto. No, pero eso ha sido en el ring, ¿no? Sí. Más privado. Bueno, pero ahorita sí. Estábamos hablando de la agresión y ahí vas de agresivo. Espérate un momento. Es que la agresión es loca. ¿Ya ves? A ver, cuéntenme. Perdón por si ha habido alguien que te saque de quicio, que digas, sí. Hijo, tú me voy a bajar. Bueno, y te una voy a... vez luché en un reclusorio y fue algo espantoso. No se metieron, bueno, prácticamente ahí sí los tuvieron restringidos, el ring estaba aquí y ellos estaban como a 10 pasos del ring. Pero aún así están duro y duro y que mamacita y que shalala. Entonces llegó un momento en que uno estaba duro y duro que volteo y le digo, no le pude decir más porque pues no había valla como dice. Entonces sí me sacó de quicio
me molestó mucho y cuando entré a vestidores, pues sí, nada más hice esto. ¡Paz! ¿Qué te pasa? ¿Qué no escucharon? No, pues sí. Ah, pues me enojé, o sea, sí me hizo enojé. Ya me imagino ahí. No, yo respetaba los del reclusorio. Parecía bistec en comando. Ándale. Ay, no, pero no, yo respeto mucho los del reclusorio porque, por desgracia, tengo un familiar ahí. Me ha tocado ir a visitarlo. No va a visitarlo Reina, va a visitarlo la persona que está debajo. Es una situación muy triste, ¿verdad? Es muy triste porque lo que muchas veces aquí afuera despreciamos, a veces que se nos cae el peso, los dos pesos, y decimos, por la flojera, la desidia, lo dejamos ahí. Y en el reclusorio, hasta por 50 centavos, pasan muchas cosas. Para mí es una situación muy triste. Entonces, yo, bueno, en lo personal, las veces que la persona debajo de la máscara ha entrado a un reclusorio a visitar a este familiar, nunca me ha faltado el respeto y convivo más con ellos porque lo pasan a una población. Y bueno, a mí nunca me ha faltado el respeto. Yo, sinceramente, así lo digo, los veo más respetuosos en el reclusorio que aquí afuera. Muchas veces cuando saben a quién vas a ver, te dicen, oye, con todo respeto, te llevo a ver a tu familiar o a qué sala vas. Y muchas veces, bueno, las veces que yo fui, que voy, te ven caminando y no te dice nada. Aquí afuera vas caminando y nunca falta el que te chifle, el que ya te dice, oye, estás bien bueno, oye, esto, el otro, y es más molesto. Sí, bueno, yo digo, en lo personal. No, sí, va en lo personal. De lo personal. Ajá. Ahora sí que eso ya es personal. Exacto. No vas como luchadora, lo que exacto, es, ¿no? Sí. Ya es otra cosa. También cambia mucho la forma de vestir, sí. Exactamente, sí, porque los atuendos pues son uno y la ropa, pues, es ahí como que te puede venir así. Bueno, independientemente que es respetable el comentario que mencionas de la gente de Reclu, pero pues también hay mucha gente ahí que está por algo. Sí, no sí, todas sí. Inocentes. Sí, hay gente que inocente, no. Que sí, no, la verdad. Sí, que hay muchos, pero también hay muchos que están por algo, ¿no? Pero es que hay gente de más popular hasta de cuello blanco. Sí, ahí, sí, es cierto. Realmente no, pero ahora sí que bueno, estar en un reclusorio, como lo dice Reina, es algo muy difícil. También lo he visto, también esto y shalala. Pero en ese aspecto, como yo fui, como luchadora, sí fue sí, algo... fue difícil. Ajá. Muy, muy desagradable. Incómodo. Sí. Incómodo más que nada fue. Pero sí, porque pues, aunque sea con palabras, pero tu integridad sí está muy afectada. Sí, eso sí. Pero pues... Chicas, cuéntenme de una por una, Princesa Regner, tus logros, campeonatos, ¿qué has hecho? Cuéntame. No tengo ningún campeonato, estoy esperando el reto de aquí mi compañera Reina Obscura, que ya vi que en periódico y en entrevistas me anda retando y no sé cuántas cosas, ¿no? Es que es mi mayor rival. Estoy esperando el reto de la señorita que me lo haga. Estoy esperando a que me haga el reto la señorita. A ver, ahorita que estamos aquí. Aquí están las dos, aquí está la cámara. ¿Cuál es el asunto? Que me cae mal. Dice que le caigo mal, no sé por qué. No, a mí en lo personal es una luchadora muy completa. Muy, muy completa en todos los aspectos. Pero se ha vuelto como que una piedrita para Reina. Como que no deja avanzar a Reina y Reina quiere irse de filo. Entonces es por eso que surge la rivalidad. ¿Y en qué va a terminar esa rivalidad? En que le voy a terminar quitando su máscara. No, va a ser al revés. Lo que le falta es experiencia. Está acostumbrada a luchar con luchadoras que no le dan batalla. Nada de eso. Van a ver que al rato esta mascarita va a estar aquí. Okay. Ya veremos. Conforme el paso del tiempo, vamos a ir siguiendo la carrera de las dos y los retos de las dos y cuando se enfrenten y toda esa situación. Lástima que no podemos ir a Chilpancingo porque si no terminaríamos todos en el Pepe. Compadrito del Pepe, ¿cómo estás? Les voy a decir una cosa, el Pepe es, no, bueno, no sé si han ido y ya eso ya es una comercial, pero el Pepe es un piano bar que está
hacia arriba de Puerto Marqués y está excelente. A mí me pasó una situación ahí, alguna vez estábamos un par de amigos, llegó Luis Miguel, se sentó al piano y empezó a cantar, y empezamos a cantar como músico, porque también soy músico, empezamos a hacer segundas, terceras, y se hizo una bohemia, y en otra ocasión llegó el maestro Manzanero, y igual se hizo una super bohemia. Entonces, aparte de que la vista que tiene el lugar, porque juntito está una discoteca muy famosa, que es así, no digo quién es. ¡Ah, ya no! No, porque no pagan. No, pero es que ya le cambiaron el nombre también, por eso no. No, pero bueno, sí, está una de las discotecas más famosas, está ahí juntito. La subida de Puerto Marques, como si fueras hacia Playa Guitarrón, hacia lo que es Punta Diamante, pues, para que me entiendas. Ese es el camino y ahí está el lugar. Está precioso y es un lugar que de veras, ya después del cotorreo, después del bailongo, después de la... Yo por eso no voy a tomar, para que no las vaya a estampar por ahí. Sino ya después de bailar y de estar ahí en la playa y todo ese rollo, te vas al templo, te relajas, te tomas un buen trago, un buen refresco, lo que tú quieras ahí, te la pasas. Te la pasas muy padre. Bueno, tengo un amigo allá en Chilpancingo y en Acapulco, y me mandó una foto de una michelada así grande, con camarones arriba. Ay, está delicioso. Un día se las mandaré. Mañana. Yo he seguido voy para allá y nunca me han mandado una foto de esas. Ni a mí de la presa. No, yo pura agüita. Soy deportista. Ay, ajá. Y la botella que traía me, su maleta. Me la mato tres. La yo dije que traía una botella en la maleta. En el gimnasio, ¿no? Yo me la paso dos horas en el gimnasio diario haciendo pesas. Pero eso no me quita. Que así me la puedo tomar. Traía una botella en la maleta. Pero es de agua. No, no es cierto. Todas contra la reina. A ver, báscula, la maleta. Era una. Digo, aquí no han dejado nada más en la maleta. Pero pues no. Híjole, de hecho solo se venía tomando en el camino. Esa venía en su maleta. No, es mía, aquí déjenmela. No, no me delate. Como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos. Por primera vez en la Ciudad de México, más de 100 grupos nos brindarán su música.
estudiantes, el público podrá asistir de manera gratuita. Más de 100 grupos cantando en las calles de la Ciudad de México. En las colonias Condesa y Roma. Por primera vez callejonaremos en estas calles emblemáticas. ¡Vamos a bailar la bamba! ¡Bamba! Desde Cultiverso, para el mundo, Real Azul canta así. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. ¿Una poca de qué? Una poca de gracia y otra cosita, allá arriba, allá arriba. Así es. Allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¿Y entonces qué eres? Yo soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¿Y cómo dice? Bamba, 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 bamba. En mi casa me dicen. ¿Qué te dicen? En mi casa me dicen la inocente porque tengo chamacos. ¿Por qué? Porque tengo chamacos de 15 a 20, ahí arriba, ahí arriba. Allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¿Cómo se baila? Bamba, bamba, arriba. Bamba, bamba, abajo. Bamba, bamba, en medio. Bamba, bamba, para adentro. El mundo de la lucha libre profesional también apoya este evento. Porque somos parte de la cultura mexicana. Estudiantinas, rondallas y tunas recorrerán las calles más emblemáticas de la Ciudad de México. Los lugares más emblemáticos de la Roma y la Condesa, como la Higuera, recibirán a estos magníficos grupos. A todas que nos hayan hecho el honor de venir de verdad hasta acá. Ojalá haya otro tanto de entrevistas porque hay muchísimo de qué hablar. Nos falta tiempo, nos falta realmente pues hablar de mucho de tu carrera, de lo que haces, de tus sueños, de los novios. A ver, esto se va a poner. Cuéntame, bueno. ¿Qué onda con los novios? No, yo novios. Bueno, la verdad. Novios no tengo. ¿Quién es el muchacho güero musculoso de ojos azules? No, yo vine solita. Yo vine solita. Que viene disfrazado de tizón. No, no. Va a ser más feo que ante la cámara los desprecien. Sí. No, mejor no digan eso porque mi novio sí va a ver la entrevista y se va a enojar conmigo. No, no es cierto, no es cierto. No es cierto, estrella, no es cierto. No, no es Estrella, cierto. La que le van a dar cuando. Sí. Se llama Estrella, pero no. Muy bien, muy bien. Pero qué onda, a ver, cuéntame. ¿Cómo es este rollo con la luchadora? O sea, yo entiendo, ves a la chica muy guapa, muy bonita, y dices, no, pues sí,
y le dices y la quieres conquistar. ¿Qué pasa cuando saben que eres luchadora profesional? Tuve una vez un novio, pues él decía que me quería mucho y todo eso, ¿no? Entonces cuando yo le digo, ¿sabes qué? Soy luchadora, viene el, no, pues es que como con una luchadora, es como si fuera una marimacha y que no sé qué. Entonces hubo como que conflicto ahí y mejor decidimos por dejarlo por la paz. Y o sea, de plano. Sí, de plano. Hay aficionados que luego sí quieren así como que andar con las luchadoras, pero no, así estoy bien. Te preguntábamos, Reina Oscura, en alguna... ¿En algún momento? Claro que sí. Ay, la abrió. Ella la abrió. Ya están tomando. Perdón, la que la estaba subiendo fue Zuka. Cacharon a Zuka. Pero ella la abrió porque la dejó aquí en el suelo. Es cierto. Qué malvadas son. Saben que no van a manejar. Y están tomando. Pobre de mí. Ah. Yo voy a manejar. Yo no voy a poder tomar. Qué bueno que perdí mi licencia. Cuéntame, Reina Oscura. Cuando hay algún aficionado que te avienta así el perro grueso y ese rollo, ¿qué sucede contigo como mujer? Ya no como luchadora profesional, porque la luchadora es la ilusión de la máscara, la ficción del personaje, el misticismo que un personaje de la lucha libre provoca. Pero como mujer, ¿cómo toma Reina Oscura a un aficionado, aunque esté muy galán, que te aviente el can? Muy molesto. Realmente es molesto porque yo tengo novio y le doy respeto a mi novio porque, digo, una cosa es que sea luchadora, pero el respeto él siempre lo va a tener de mi parte. Entonces, no, a mí me resulta muy incómodo, muy molesto personas así. Como usted dice, por muy guapo que esté, no le da derecho a estar insinuando cosas que no van a hacer, exacto. Más que nada, el respeto a mi novio y respeto a mí misma. Entonces, es muy molesto eso. Y sí me ha tocado. ¿Qué has hecho? Ignorarlos porque realmente yo sí soy muy, muy explosiva. Realmente sí me considero una persona muy explosiva. Y siento que si tengo una silla ahí al lado, la misma que la aviento. En verdad, sí soy muy exclusiva. Si no, preguntan a Zuka y a sus pompis. No, agua con su pecho y a su pecho. No, porque si no es. Puedes porque creo que esa silla es la más. Me caigo, va a ser su. No, si es esta. Chicas, en su caso, las dos son casadas. ¿Qué tantos problemas les acarrea este asunto? Señora, señora, pero no de las 4 décadas. Ya, no, por favor. Es algo molesto también. Seria. Porque, bueno, yo en mi face tengo ahí casada, ¿no? Quien no entienda que ser casada es que estoy comprometida y que nadie más puede entrar a mi vida. Y que vive con una persona. Ajá. Privada soy. Ya, reina. Pero en mi caso, mi esposo afortunadamente me apoya. Le hago más cuando tengo salidas, él me dice no te preocupes, vete con calma. La casa y mis hijos pues, están en buenas manos. Yo, como le digo, he tenido la fortuna de que mi esposo me apoya, mis hijos. Y pues por ese lado pues no hay problema. Que sí hay algunos compañeros que piensan que porque uno anda en esta actividad, piensan que uno puede andar o con cualquiera de ellos, ¿no? Porque sí me ha llegado a pasar con compañeros que sí en ese aspecto me han llegado a decir, te invito a un café o vamos a salir. Yo soy de las personas que claramente se los he dicho, creo que agradezco el que te hayas fijado en mí, pero creo que yo no sería no te he dado motivos para que tú me hables en ese aspecto. Más que nada yo te pido un respeto por mí, por mi esposo. Existe el pateamiento de nosotros. Y bueno, yo luego, existe mucho la confianza entre él y yo. ¿Por qué? Porque luego le ando enseñando las conversaciones. Le digo, mira, nos estamos riendo. Las luego conversaciones, reímos, sí, no, ajá. Sí. Le digo, y no las otras las borro. Sí. No, no borro nada. No, pero luego sí le digo, mira, ¿qué onda? Mira, son los dedos por acá atrás.
atrás de él. Los pies los tiene usados. No es cierto. Sí. Pues le hizo como ahorita con el bote. No. Sí existe mucho la confianza, más que nada. Pues decía que era la más chavita. Y es la más abusada de la lista. Es la de experiencia. Y ya está casada y todo. Muy bien, ya, chicas. Ya, ¿dónde? Vamos a hablar, perdón. No, ¿dónde te encuentran Reina Oscura en tus redes sociales? Ah, Reina Oscura está acá. Estoy acá. No, perdón, es que estoy de ladito con la cámara y eso. Bueno, en Facebook me encuentran como Reina Oscura. En Twitter igual, Reina Oscura Luchadora. En Instagram, reinaluchadora.9. Y bueno, el WhatsApp ya es privado. Muy bien. Princesa Legna, ¿cómo te encuentran en las redes sociales? Igual, en Facebook como Princesa Legna, princesa con doble Z, porque no me lo aceptó con la C de casa. Y en Instagram igual Princesa Legna, Twitter igual, y WhatsApp privado. Ok, ¿qué ibas a decir, perdón? Hay una, me comentan mis compañeras que hay una luchadora que tiene la misma máscara que la mía. Inclusive ya me ha tocado que hay una chava que decía ser yo. Bueno, pues no, la original está medio loca, como podrán ver. Sí, ya. El cabello es azul. Los ojos son cafés. Y la licencia, que es lo que lo valida. Y la licencia, que es lo que lo valida. En algún momento llegué a utilizar pupilentes blancos. En algún momento he utilizado pupilentes azules. Traje negro con rojo, es azul. De hecho, físicamente soy una persona bajita. No me considero de buen cuerpo, pero no estoy así tan mandada nada más. Entonces sí, bueno, la que está ahorita pues es la original. Bueno, hay que peinar el tatuaje. Público, ¿no? Sí. Sí, aquí tengo un tatuaje. Creo que es el nombre. Ahorita lo tapo. Tengo un tatuaje que podrán ver. Eso quiere decir que yo soy la original. No creo que nadie más lo tenga. Porque sí, ya me ha tocado que ya me quisieron invitar. Me imagino que cuando Luis le va a decir, a ver tu tatuaje, a ver si eres la original. ¿Me da permiso de ver el tatuaje? No, aún así se ve con mi vestimenta. Para ver si eres original. Con mi vestimenta se ve. No, en serio, sí. Solo en la máscara. Le digo a esas personas que pues saquen su propio estilo, saquen su propia idea, porque no solamente a mí, sino le puede pasar a ella, le puede pasar a mi compañera Kiara, a Zuka, a Legna. Entonces sí, porfa, chequen bien cómo somos, porque somos las originales. Yo creo que la gente que nos conoce ya nos ubica muy bien. Entonces, piratas, cuídense. Muy bien. Yo también tengo un problema, porque digo, es algo muy distinto, ¿no? Hay un chavo, no sé si lo han visto, que se llama Zuka. Lo mismo, o sea, está igual en Facebook, pero es hombre. Véanme, soy mujer. Soy mujer. Y obviamente su tapa es completa, negra, no sé cómo sea, pero nada que ver conmigo. Gracias. Ok, ¿en redes sociales cómo te encuentran? Como Zuka, y entre paréntesis, Zucaritas. Ok. Creo que ya supieron por qué Zuka, ¿no? O porque su más aclarado. No, entre paréntesis, my zorro. Perdón. Oh, está bien. Quiero las manos. Quiero las manos, panda. No, qué oso. Perdón, eso es la meme a una compañera. Por no. Si lo ve, que es para que vea que es directo ella. Sí. Arriba las manos. Perdón, somos muy... Les pones la carita del meme encima. Sí. No, sí. Las tres así. No, pero te faltaron los ojos. ¿Tus redes sociales? Bueno, yo me encuentro con mi nombre real, que es Rosa María Luna Ventura. Y Twitter, Princesa Kiara. Ok, muy bien. Ay, apoyo Lucio. Muy bien, chicas, ¿quieren mandar algún saludo en especial? Bueno, yo quiero mandar un saludo para mi esposo y mis hijos que se quedaron en la casa, para mi psicólogo y para el padre Adrián, que me han apoyado mucho, me han dado mucho ánimo. También para el amigo Siete Capas, un saludo, amigo,
y gracias a ti por tu apoyo, por todas las palabras que me has dicho para salir adelante. Un saludo muy especial para todos ellos y un beso. Saludos. Yo un saludo, ya se la saben, a mi esposo, a mi mamá, todas, aunque diga que estoy loca, pero un saludo a mi mamá y a todas esas personas que me han apoyado. Y aquí está la persona que algún día me dijo unas palabras y me sirvieron también de aliento, y le mando un saludo a Legna. Gracias. Y que recuerden que a todas ellas, a pesar de que ella me pega, las quiero mucho. Y un saludo para toda la afición. Es que arriba es arriba. Sí, eso sí. Yo le mando un saludo a toda la gente que hace que Reina sea Reina. Porque en realidad, si la gente no me apoyara, Reina no existiría. Le mando un saludo especial a ellos. Le mando un saludo a mi papá, que me ha apoyado día a día, a mi mamá, a mis dos hermanos, a mis sobrinos, que aunque están pequeñitos, siempre me dan esa motivación de salir adelante. A mi novio y a todos los aficionados. Siempre los saludos. Igual un saludo para mi profesor, para todos mis seguidores, que les agradezco por el apoyo que me dan. Por seguirme, por estar en cada lucha que tengo, siempre están ahí presentes, para mi novio, para mi mamá, y en especial a Punis, ¿te acuerdas de Punis? ¡Oh, sí! En especial a él. ¡Punis metalero! Una disculpa, no es de que no te quiera contestar. Te queremos, amigo. Pero hemos tenido demasiado trabajo y no es porque ya no te Punis, queremos hablar. Yo sí te quiero, Punis. Un besote, Punis, de yo, verdad. Un saludo al profe Starman. Yo quiero darle un agradecimiento muy especial a mi profe Miguel Varela. Le agradezco mucho su paciencia, su tolerancia para conmigo. Mi profe, lo quiero mucho. Le mando un beso. Y yo mando un saludo. Sé que no lo va a ver, pero a lo mejor y sí, ¿no? En redes no, pero desde aquí lo ve. Le mando un saludo a mi profesor Emilio Charly Jr., que en paz descanse, donde quiera que esté. Y gracias por lo que me enseñó, lo que ahora soy. Bueno, lo que ahora es Zuka, ¿no? Sí, por supuesto. Disculpen el desastre, como podrán ver, somos unas personas muy risueñas, muy desastrosas de pronto. Realmente las compañeras que tengo aquí, yo las considero amigas, en verdad son muy amigas mías. Las quiero, las aprecio. Gracias. Mucho, pero independientemente de eso, arriba del ring todo se olvida, ¿no? Y pues, para los que dicen que las cuido y eso, no, no es así. Realmente, si no, pregunten la Zuka cómo le he dejado sus pobres pompis y su pecho. Inclusive mi amiga Legna, en alguna ocasión le tocó que su pecho se lo abrí. Y fue cuando la conocí. Nada tiene que ver eso, que seamos muy amigas, con lo que pasa arriba del ring. Como Reina Oscura siempre lo ha dicho. ¿Cómo dices? ¿Legna es qué? Lo que te he escrito en Face. Si hablamos de buena luchadora y muy buena rival, hablo de Princesa Legna, pero si hablo de mi mejor amiga y casi casi mi hermana, pues ahí está la persona debajo de ella. Así es. Muy bien. Chicas, pues muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Les agradezco de verdad, gracias muchísimo. Gracias. No, al contrario, de verdad, gracias a ustedes porque nos han hecho una tarde muy amena. Nos la pasamos muy, 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 muy padre con ustedes, entrevistándolas, conociéndolas. Gracias. Más a fondo. Y esperamos. Aquí mismo nos comprometemos, Reina Oscura y yo, que fuimos las que no venimos a la... A la anterior. A la convivencia por anterior. Por desconfianza. Por perdón, desconfianza. Perdón, discúlpenos, pero a la próxima sí estamos aquí. Una disculpa oficial. Muchas pero gracias. A la próxima estamos aquí. Estamos ya vimos que la fiesta está muy buena. Sí, cuente con nosotros. Ya nos consta. ¿Y a qué le tenían desconfianza? Es que realmente luego mandan muchos mensajes por Facebook. Luego son fans. Diciendo que son promotores, diciendo que esto, que el otro. Bueno, en la lucha libre existen algún tipo de claves, podría decirse así. Y muchas veces uno les dice esas claves pensando que sí son promotores o sí son eso. Y se quedan, ¿qué es eso? Ajá. Entonces muchas veces ya nos ha pasado que es falso todo eso. Entonces por eso entra como que cierta desconfianza. Incluso ya me habían hecho la invitación para la entrevista y pues no asistí por desconfianza, ¿no? Y ya, pues, ahorita que hubo la oportunidad, sí, de hecho, me llevó a mis compañeras. Si pasa algo, pues ahora. ¿Qué es la más violenta? No, ahora veo por qué le esperaron aunque llegara tarde. Sí,
no, es que importa. Todos dicen, bueno, de hecho en el gráfico también lo pusieron así, la blanca palomita, que soy una blanca palomita, porque realmente mi atuendo y mi máscara y todo se ve como si fuera técnica yo. Y cuando me ven luchar dicen, es que no inventes, si te transformas un buen, porque eres muy agresiva. Eres muy muy agresiva, entonces no, ¿por qué? Entonces yo lo hago con qué afán, no de parecer técnica. Quiero demostrar, porque todos tienen el concepto que las rudas tienen que ser feas. Todos tienen ese concepto. Entonces quiero hacer esa diferencia. Pero si es fea, que... realmente no, sí es no fea. Es que... si me quitan la máscara verán que no. Ah, aquí. No. No es cierto, no es fea. Quiero hacer esa diferencia, ¿no? De que vean que las rudas también podemos tener un lado que la sexy, belleza y la rudeza, ¿no? Como, belleza como comportaba, y... ¿no? Exacto. Dicen que siempre belleza y rudeza sí pueden ir de la mano. No, es de hecho que bueno que tocas ese punto porque, por ejemplo, la lucha libre de los Estados Unidos, aunque sean rudas o sean técnicas o sí, exacto, son muy bonitas, son mujeres muy estéticas. Entonces, qué bueno que tú estés aportando algo, sí. Algo que te voy a decir también, sinceramente, dentro de las grandes rudas, una Lola Dinamita González, una sí, mujer claro, guapísima, bellísima, sí, y la belleza arriba del ring, dices, ay, güey, que no me la tope yo porque ¿sí? me rompe mi mandarina en gajos, ¿no? Entonces sí, sí, qué bueno que estés haciendo eso. Es un punto a mi favor, así muy desconfían bien. De mi rudeza y se llevan otra sorpresa. Muy bien, muy bien. Ya, chicas, muchísimas gracias, de verdad. Adiós. Les agradezco que hayan venido. Gracias las esperamos. Por la invitación. Esperamos estar pronto en la convivencia que se vuelva a hacer aquí. Sí, claro que sí. ¿Cuándo es la convivencia, Pablito? Próximo martes. Entonces el próximo martes están aquí ya, ¿sí? Unos cuantos días, vienen de Acapulco, sí. Y órale. ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Están malos Castillo! Ok, chicas, pues muchísimas gracias por haber venido. ¡Te fui a la princesa! ¡Reina Oscura los quiere! Haz contacto con nosotros a través de boxartstudio@hotmail.es. Grupo Box Art Multimedia. A la vanguardia en transmisión de radio y televisión por internet. Presenta.